Tengo 4 años. Mi casa es una finca del llano. Tiene una puerta grande. Mi casa quedó en el llano, en una finca lejana, donde acosa la guerrilla, queda complicado volver. Hay que cruzar en canoa, luego en carro y de caballo a pie, y después en Wanda vamos a la capital. Tengo vacas, chivitos, un mananito, y había un árbol con mandalinas y un árbol con coco. Yo vivía allá con mi papá, con mi mamá, con mi tío Jaime, con mis hermanitos y un caballo que se llama Brujo. Es con pelo largo y es colorado y brilla en el sol. Yo dejé vacas y chivos, marranos, perros y loros. Soy amigo de las aves con las que aprendí a soñar. La tortuga florentina, la perrita chilindrina, príncipe la llevo a pecas en la que aprendí a montar. He dejado hasta mi brujo, el color a crines largas, que brillaba en la espesura con el sol de amanecer. Y se me murió el caballo príncipe, el mapuro, la yegua que la pecas y la que la manzana. ¿Por qué los picó una culebra? Yo creo que la serpiente es muy mala. Había un nido de culebras en un rastrojo cercano, y un ejército de ellas vino y nos mató el ganado. Todos murieron, se dice, del veneno acumulado. Ojalá la muerte muera antes que vuelva a mi llano. Y nos venimos para acá, para Bogotá, porque había mucha liguilla. Liguilla es que es como unos policías. Matan a la gente. Un día le mataron la mujer, la piña, un amigo de mi papá, y él pensó que estaba vivo. Por la noche le dije, papi, yo quiero que no se vaya más, que estemos juntos, todos acá reunidos. El otro año vamos a volver a la finca, voy a jugar y voy a llevar toda mi ropa que me traje para la casa. En los bordes de la vida no se acaba la esperanza, cuando la paz se conmueva volveremos a la casa.